want to play hide and seek? Te enseñaré cómo pasarte el capítulo especial del nuevo evento de Roblox Metaverse en Kitty. Además te traigo un fabuloso código con el que podrás obtener 2 billones de quesitos. Antes de comenzar este video, no olvides dejar tu like, ya que con eso apoyas muchísimo este canal. Además, no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí y no olvides activar esa campanita para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo código de Roblox. Y bueno chicos, el evento Metaverse ha llegado y Kitty está participando en este fabuloso evento de Roblox Metaverse. Y pues bueno chicos, muchos de ustedes me han estado pidiendo que les diga cómo pasarse este capítulo. Y además, Clau, tráenos códigos, no hay códigos de Kitty. Así que bueno chicos, ahora sí ya tengo el código para ustedes. Y además te voy a decir muy fácil cómo pasarte este capítulo del evento de Roblox Metaverse en Kitty. Así que bueno, ahora sí, comencemos con este video. Y no olvides dejarle tu poderoso like a este video. Pues bueno chicos, ahora sí empecemos a escapar de este capítulo. Por aquí voy a tomar este para poder abrir unos cuantos lockers. Por aquí voy a abrir este y además de este lado voy a abrir otro locker. Te estoy enseñando cuántas veces utilizas cada cosa para que te sea más fácil. Y vean, esta todavía me va a servir para abrir esta caja. Ahora, para obtener una pantalla que nos va a ayudar a escapar, tienes que buscar alrededor de todo el mapa estos palitos de colores. Así que bueno, yo te voy a mostrar ahí donde los fui encontrando y los fui colocando. Por acá encontré el morado y el azul, así que los tomé y ahora sí me dediqué a rellenar esta pantalla. Así que bueno, solamente me faltaba otro color más que lo encontré por acá. Así que ahora sí fui a ponerlo y nos faltaba el color rojo. Así que rodea todo el mapa para encontrarlos. Y pues bueno, ahora sí, activado esto, lo que va a pasar es que va a caer una pantalla. Así que bueno, esa pantalla la vamos a tomar y justamente la vamos a poner de este lado. Por aquí aproveché y agarré eso, pero bueno, aquí nos vamos de este lado y subiendo las escaleras, aquí ponemos la pantalla y listo, primera cosa activada. Ahora aquí en la parte de arriba encontré el rollo de la cámara, así que solamente ven y colócalo, acomódate para que puedas ponerlo que te aparezca. Así que bueno, por acá me bajé y me intentaba acomodar, así que bueno, ahí está. Y ahora sí le doy con la E y listo, con la llave verde abrí de este lado y ahí aparecía la otra parte de la cámara. Así que bueno, ahora sí la vamos a poner y esto nos va a dar una foto de Kitty. Así que bueno, baja de aquí y justamente te vienes acá y apachurras con la E. Y vean, ahí está, ahorita nos va a dar la foto. Si nos vamos de este lado, ahí aparece la foto de Kitty. Ahora sí, es momento de irnos a colocar esa foto de Kitty para activar otra cosa. Así que
solamente tómala y mira, justamente por aquí va la foto de Kitty y encendido. Así que bueno, por acá te voy a enseñar que hay varias cosas que tienes que activar con la mano, como esa de ahí. Además, esto también actívalo para que se empiece a encender todo. Y vean, de este lado también no olvides activar esto, por eso es que te lo puse en orden. Y este robot de baile también actívalo. Así que bueno, eso es lo que te puse en orden. Y por aquí encontré la llave roja. La llave roja va en la parte de arriba. Así que bueno, por acá me dirigí y de este lado donde está la pista de baile va la llave roja. Así es que me dio la llave verde. Ahora aproveché que estaba acá arriba y activa la pista de baile. Solo enciende todos los cuadros negros, ponlos en este color y hazlo así súper rápido. Y bueno chicos, en lo que encendemos la pista, no olvides dejar un buen like, te está ayudando este video de cómo pasar el capítulo de Metaverse. Te lo traté de hacer lo más fácil para que sepas cuántas veces utilizas cada cosa. Así que bueno, ya por aquí acabé de activar y vean, aquí arriba estaba este como disco que lo puse en la rocola y me dio un disco. Así que bueno, si tú no sabías dónde iba, va aquí en la rocola, esa como ruedita. Y justamente en la parte de arriba va este disquete que disco que va a activarlo. Listo, activado. Así que bueno, ahora de este lado, este nos va a servir en la parte de arriba para tirar la esfera y así poder tener la esfera rosa y así activar otra cosa. Así que bueno, ahí está. Le doy con la E y la va a tirar justamente en la pista de baile. Y ahora solamente dale con la E y toma una de estas bolas disco. Así que bueno, por ahí la tomamos. Y ahora es momento de colocarla en su lugar. Así que en la parte de abajo, justamente donde están las computadoras, va esta y listo, activado. Ya casi terminamos. Ahora, ya que estamos con el robot, fíjate el patrón que va. Yo te lo voy a anotar allá arriba. Son 3 veces tienes que apretar los colores en el orden que te dice. Ahorita yo te voy a escribir en la pantalla el orden de los patrones porque es lo mismo. Tienes vidas, pero si tú lo haces correctamente, yo te voy a poner los colores para que te sea más fácil. Entonces te dice 3 colores el robot, tócalos en el orden y lo vas a hacer esto por 3 turnos, ¿vale? Así que es bastante sencillo. Además me di cuenta que el patrón es igual, así que yo te lo voy a poner ahí arriba en la pantallita para que tú solamente toques los colores en el orden que te los voy a poner, ¿vale? En cuanto ya hayas hecho las 3 rondas que te dice este robot bailarín, aquí en la parte de abajo te va a tirar y justamente acá está una nota musical. Y ya estamos por escapar, así de sencillo. Vean, de este lado donde está el pastito va esta nota musical y activado las cosas. Así que bueno, justamente acá donde iba la foto de Kitty está la salida para que la tomes y escapes. Y ahora sí, vamos a ver este final del nuevo evento Metaverse en Kitty. Así vamos a poner el fabuloso código que probablemente ya lo tenías o probablemente no, como la clave. Así que bueno, el código sería Metaverse, la primera M es con mayúscula y lo siguiente sería Event. Event va la E con mayúscula, le damos a entrar y ahí está, me ha dado a mí 2 billones de quesitos, soy billonaria en Kitty. Así que bueno chicos, pues hasta aquí este video de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si te gustó y te sirvió este video de cómo pasarte el nuevo capítulo de Kitty del evento de Metaverse en Roblox, déjame tu fabuloso like y suscríbete. No olvides activar esta campanita para que YouTube te avise cada que yo suba nuevos códigos de Roblox. Recuerden chicos, mi nombre es Clau, la chica códigos, y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Mua!